En diciembre de 2020, la tortilla en Lagos de Moreno se vendía en un precio de 16 pesos. En mayo de 2021, su precio aumentó a los 19. Y en este 2022 es que alcanza su máximo histórico al venderse en 20 pesos con 80 centavos. Menciona Daniel Juárez, quien se dedica a la venta de la tortilla. Ahorita el precio de ahorita estamos a 21 pesos. Anteriormente estábamos a 19, se incrementó 2 pesos por los mismos motivos de que incrementó todo el maíz. El maíz se ha dado cuenta que no ha bajado nada, al contrario, ha estado subiendo, y rumores que se está manejando ahorita que no va a bajar, al contrario, va a rebasar hasta 9 pesos, 9.50 el kilo. Esa es información que nosotros tenemos de los productores de Sinaloa, de maíz. En los Altos Norte, que comprende 8 municipios, la tortilla oscila entre los 13 y 22 pesos. Es en Teocaltiche el municipio que registra el precio más bajo, con 13 pesos, mientras que en Lagos de Moreno, industriales acordaron la venta de este alimento en 21 pesos. Sin embargo, se espera en próximas semanas aumente el precio. Sí, le estoy comentando que muy probablemente suba de 2 a 3 pesos aquí en nuestro municipio. El aumento sería por los altos costos de que nosotros tenemos de nuestra materia prima, que vendría siendo el gas, el maíz, la harina, que viene siendo la minsa más seca, cualquiera de las dos. Y se nos ha hecho unos incrementos muy fuertísimos que nos han dado nosotros. Entonces ya nosotros prácticamente no podemos sostenernos con el precio que estamos manejando ahorita. Agrega que en el último año los precios de los insumos para tortilla han aumentado hasta en un 100%, por lo que se vuelve insostenible mantener el precio actual. Conforme a datos recabados de guías y mapas, la región Altos Norte concentra alrededor de 96 tortillerías. Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche y Ojuelos concentran el mayor número de establecimientos y a su vez son los municipios que encabezan, de acuerdo a datos de 2020 del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, la mayor producción de maíz blanco. De 2020 a la fecha, en casos como Encarnación de Díaz, las tortillerías se extinguieron en un 50% debido al aumento en la distribución al menudeo en tiendas de abarrotes, que hizo incosteable mantener grandes tortillerías. Radio UDG Lagos de Moreno, para Canal 44, Nancy Ángel.